Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestro tercer día de jornadas médicas del Hospital Paitilla. No quiero continuar sin dar un gran agradecimiento a la colaboración de la Cleveland Clinic en el desarrollo de estas jornadas esta semana pues han estado dedicadas a COVID. El día de hoy es la parte crítica, digamos, de cuidados intensivos y luego el manejo de urgencias también. Tenemos como invitada a la doctora Nidia Martínez Galvis. Es neumóloga intensivista entrenada en el Jackson Memorial y actualmente es intensivista en la Cleveland Clinic en Weston, en la Florida. Ella nos tocará temas o tópicos muy importantes y de desarrollo en manejo del paciente crítico. Buenas tardes, doctora, y bienvenida. Y gracias por su participación. Muchas gracias por invitarnos de Cleveland Clinic. Para mí es un honor. Voy a hacer una charla muy breve acerca de lo que sabemos y nuestra experiencia institucional, algo muy, muy, muy regional, para compartirla. De antemano me disculpo porque es una charla bastante básica y voy a intentar cubrir lo que podemos en estos temas en los siguientes 25 minutos y sé que luego vamos a estar abiertos para alguna discusión. Es más, no es mi opinión personal acerca de la aproximación que vamos a hacer para o lo que estamos haciendo hasta ahora y nuestra aproximación hacia el COVID-19, que ha sido un reto para todos nosotros y nos ha afectado bastante, principalmente aquí en la Florida. Muchas gracias por la introducción y entonces pues vamos a empezar con la charla. Tengo un problemita aquí pasando las diapositivas. Ya. Yo dividí en cuatro puntos que en mi opinión son importantes para compartir nuestra experiencia institucional, como mencioné, del COVID, en cuatro puntos diferentes. Y yo creo que el principal inconveniente y la principal incógnita y nuestra principal preocupación fue cómo evitar que nuestro hospital se viera sobrecargado por la pandemia. Primero que todo, quiero contarles que nosotros somos un hospital único, somos un hospital relativamente pequeño en un área urbana de la Florida, del sur de la Florida. Nosotros tenemos relativamente pocas camas, tenemos 200 camas, pero 50 de ellas son de cuidado intensivo. Y la complejidad que nosotros manejamos es una complejidad alta para un hospital relativamente pequeño. Nosotros tenemos trasplante, somos el sitio para referencia en muchas instituciones de Latinoamérica y aquí dentro de Estados Unidos, pero tenemos varios retos en cuanto a nuestra limitación de las camas. Entonces, en mi opinión personal y la opinión que he tenido con los colegas que trabajamos en cuidado intensivo, durante el COVID-19, en el cual nadie puede llamarse un experto porque pues, es algo nuevo y que nos ha cogido a todos de improviso, lo más importante es nuestra propia protección. Cuando hablo de nuestra propia protección, no solamente de nosotros a nivel personal, pero a nosotros a nivel institucional, a nivel de nuestras enfermeras, a nivel de los pacientes para evitar infecciones adquiridas en el hospital. También es extremadamente importante que en momentos de crisis, sobre todo cuando tenemos los pacientes que queremos salvar en la unidad de cuidado intensivo, tengamos una adherencia a lo que ya sabemos. Sabemos que este virus es algo nuevo y sabemos que ha sido un reto y algo muy impredecible, pero también sabemos que llevamos años de documentación y de evidencia y de medicina basada en la evidencia, entonces este no es el momento para alejarnos de ellos. Entonces es importante revisar qué tenemos como protocolos para eso y si empezamos a tener algunos tipos de protocolos para el COVID-19. La preparación, que pienso que esto es algo dependiente de cada hospital
y es un balance entre lo que vemos de la evidencia a nivel mundial y los recursos que tenemos disponibles, porque nos vamos viendo más estrechos entre más pacientes tenemos y algunas veces vamos a tener que usar recursos subóptimos, tanto de personal como de equipo, y cómo prevenir que tengamos esta sobrecarga en los hospitales, que en mi opinión personal ahí sí es extremadamente importante seleccionar los pacientes que se van a beneficiar de nuestra terapia. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Realmente sabemos muy poco, sabemos que no estábamos tan protegidos como creíamos de tener una pandemia. Esto es lo más cercano a la realidad que pude encontrar anoche, a las 10 de la noche. No conozco personalmente el Hospital Paitilla, pero traté de mirar por internet lo que pude para saber quién iba a ser la audiencia. Y me di cuenta que Panamá y Florida estamos compartiendo muchas cosas, porque aunque los números y las noticias no se están centrando en Panamá, porque tal vez los números en comparación con el mundo no son muy altos, en cuanto a la tasa de mortalidad por millón y en cuanto a la incidencia por millón, estamos muy cercanos, lo que me hace pensar que todos estamos en crisis y que tal vez estamos viviendo una realidad muy similar, porque sabemos que ya estamos trabajando casi a capacidad, estamos empezando a tener que utilizar nuestra creatividad para no sentir que nos estamos ahogando y tal vez todavía falta mucho por venir. Esto es nuestra experiencia personal, estos no son datos que están publicados, estos son datos que son internos, pero me parece importante que ustedes noten cómo cuando nosotros intentamos ver el comienzo de esta pandemia alrededor de abril, tuvimos una meseta en todo mayo en donde nosotros creímos que ahí las cosas habían acabado. Tuvimos un susto, después tuvimos un pico que fue, desafortunadamente no tengo un indicador, pero creo que ustedes se dan cuenta que nos dimos cuenta que teníamos alrededor de unas 20 admisiones y ahí nos quedamos como en un plató y pensamos que eso iba a ser lo máximo. Y luego cuando no lo esperábamos, a finales de junio, hemos tenido, no podemos decir un segundo pico de la pandemia porque esto a mí me parece un continuo, creo que nos damos cuenta que hubo cierto efecto en tener las políticas de restricción que tuvimos en la población, en donde por eso tuvimos esa etapa como de una calma en medio de la tempestad, pero ahora estamos viendo que las cosas han estado mucho más afectadas. Entonces tenemos lo que vivimos antes de junio y lo que vivimos después de junio. Y para esto también quiero contarles que cuando nosotros empezamos a ver los pacientes aquí en Estados Unidos fue muy temprano, no teníamos ningún tipo de evidencia, fue cuando al principio Gattinoni empezó a hablar que este ARDS no era exactamente el típico, perdón, este SDRA, el síndrome de dificultad respiratoria agudo, no era el típico que estábamos viendo y había una incertidumbre muy grande. Fue cuando la gente estaba hablando que si hidroxicloroquina se debería dar o no, no teníamos parte de la evidencia que tenemos ahora. Antes de junio tuvimos 20 pacientes en la unidad que estuvieron críticamente enfermos y después de junio hasta ahora, como les digo, esto fue datos que tuvimos hasta ayer, tenemos 52. La edad es más o menos muy parecida. El tiempo que han estado en cuidado intensivo hasta ahora se ha cortado, es básicamente porque estos pacientes en este momento están siendo atendidos con nosotros, no porque se hayan hecho salida del hospital. Nos hemos dado cuenta que hay una gran preponderancia en el sexo masculino. Nos hemos dado cuenta también que en las personas jóvenes la obesidad es un factor bien importante pronóstico que tal vez ha estado destacado tanto como lo deberíamos hacer, porque la obesidad en el paciente joven lo hemos visto acá como un factor bien importante en pacientes que no tienen ningún otro factor de riesgo. Inicialmente tendíamos a tener mayor ventilación mecánica de entrada que lo que estamos haciendo ahora. Y la mortalidad ha ido en crecimiento, básicamente porque los pacientes han estado un poquito más enfermos y porque para el momento que hicimos el análisis en junio, muchos de ellos apenas todavía seguían en la unidad de cuidado intensivo. La mortalidad en el ventilador es muchísimo más alta. Los pacientes que nosotros admitimos tienden a estar bastante tiempo en la unidad de cuidado intensivo y esa es una de las cosas que quería compartir con ustedes, porque estos pacientes tienden a estar severamente enfermos y tienden a demorarse bastante tiempo en recuperarse. Y el resto, pues estas son nuestras estadísticas hasta ahora. Muchos de estos pacientes estamos simplemente tratándolos por ahora.
¿Qué sabemos? Sabemos más o menos algún tipo de patofisiología de los receptores de ACE. Discúlpeme que a veces se me traba un poquito el inglés entre el español, pero los receptores de la angiotensina tendrían mucho que ver como tipo de entrada, y todos nosotros sabemos que lo que más influye en la mortalidad y en la dificultad de tratamiento de estos pacientes es la tormenta de citoquinas por el síndrome de respuesta inflamatoria tan grande que ellos tienen con una falla multiorgánica. También sabemos que afortunadamente es una minoría de la población la cual va a llegar a tener un estado crítico con una falla respiratoria multiorgánica y con un shock, pero muchos de los pacientes pueden presentarse con algún tipo de disnea o de hipoxia. Y nosotros aquí lo calificamos como severo cuando tenemos, según lo que tenemos en la literatura, mayor de 50% de compromiso en la radiografía de tórax y cualquier tipo de necesidad de oxígeno suplementario. Aquí es muy difícil saber exactamente cuál es la extrapolación acerca de la población general, porque sabemos que hay un alto índice de incidencia de pacientes que están asintomáticos. Los laboratorios que nosotros estamos tomando de los pacientes son los mismos laboratorios que se vienen promoviendo desde las diferentes entidades, entre ellas tal vez la más importante, la Sociedad de Cuidado Intensivo. Los marcadores inflamatorios nosotros los seguimos mucho como marcador para inflamación, como marcador pronóstico, como seguimiento también. Estamos usando mucho la procalcitonina para tratar de saber si pacientes tienen sobreinfección bacteriana. Los exámenes microbiológicos que estamos usando son los que se han sido recomendados por la OMS y por el CDC. El hisopado nasofaríngeo es el más importante para nosotros. El oral se hace en muy pocas circunstancias. Broncoscopías las estamos haciendo solamente en casos excepcionales y usualmente cuando ya hemos tenido todo negativo. Es importante destacar que el cultivo de esputo no se puede hacer en pacientes en los que tienen un esputo productivo y estamos sospechando una sobreinfección bacteriana, pero es bien importante recalcar que no se hace ningún tipo de inducción de esputo. El tratamiento para la sepsis lo estamos haciendo en la mayoría de los pacientes como estándar cuando estamos sospechando que hay una neumonía bacteriana, y hay un gran número de pacientes que terminan teniendo sobreinfecciones con neumonía bacteriana. Hacemos también el panel viral, lo hacemos de momento de entrada. De los exámenes cardíacos los empezamos cuando el paciente tiene el ingreso y después si vemos que hay algún tipo de disfunción miocárdica. Es muy difícil y no hay ninguna literatura que nos esté ayudando de manera directa en saber si la disfunción miocárdica que vemos en estos pacientes cuando se empiezan a presentar en shock es secundaria a una sepsis severa o es secundaria a una miocarditis viral. Sé que hay bastantes estudios observacionales y hay bastantes casos, reportes de caso que muestran cómo estas miocarditis virales pueden ser bastante severas. Lo que estamos viendo en cuanto a la radiación y lo que ustedes van a ver son pacientes nuestros, como se ha reportado en la literatura, tienden a ser infiltrados bilaterales, principalmente periféricos y en vidrio esmerilado, en donde mostramos una resolución que es bastante difícil y se demora. Incluso cuando algunos de estos pacientes he tenido la oportunidad de verlos en la clínica después de que han sido dados de alta del hospital y después de que llevan incluso meses después de su recuperación, muchos de estos infiltrados siguen apareciendo y todavía no tenemos en la literatura un indicio claro de cuál va a ser la respuesta radiológica de cuándo estos pacientes van a estar mejor. ¿Por qué es importante el análisis crítico que nosotros tenemos con estos pacientes cuando los vamos a admitir a la unidad de cuidado intensivo? Básicamente porque antes de admitirlos es importante que tengamos una idea al menos de cuál va a ser la evolución clínica de este paciente. Sabemos que es una enfermedad impredecible, pero tenemos en la interacción con el paciente podemos tener cierto tipo de predicciones un poco más cercanas a la realidad en cuáles pacientes realmente se van a beneficiar de la admisión a la unidad de cuidado intensivo, qué terapias van a requerir, qué terapias de esas que van a requerir nosotros podemos ofrecerles y cuáles de esas los pacientes están dispuestos a tener. Tenemos un balance bien difícil cuando vamos a admitir a los pacientes en ser bien cautelosos y tratar de hacerlo lo más temprano posible en pacientes que se pueden descompensar, pero también teniendo en cuenta que tenemos unos recursos bastante limitados, sobre todo mientras la pandemia, y entonces tener una cama en la unidad de cuidado intensivo en este momento, sabiendo que nuestro tiempo en la unidad de cuidado intensivo va a ser por lo menos de 2 a 3 semanas al momento de entrada, es estrictamente importante, y tener un tipo de conversación honesta con el paciente y la familia también es importante.
Los factores de riesgo que hemos visto son los mismos factores de riesgo, pongo aquí, que se han visto por el CDC. La edad es un factor extremadamente importante en nuestra mortalidad, aunque también hemos tenido pacientes hasta de 101 años que se han presentado con cuadros muy leves y que han tenido una evolución muy favorable. Pero una vez los pacientes ancianos entran a la unidad de cuidado intensivo, su pronóstico tiende a ser muy reservado. En nuestra opinión personal, todos los pacientes que viven en instituciones en este país tendemos a tener mucho más paciente institucionalizado que en nuestros países. En nuestros países tendemos a cuidar a nuestros viejitos en casa y tener familias multigeneracionales. Aquí la mayoría de los pacientes que están débiles y que tienen enfermedades crónicas terminan en ancianatos que son regidos por equipos médicos. Entonces, esto es la población más vulnerable. Los pacientes que tienen enfermedad cardíaca y pulmonar crónica y todos los factores de riesgo que todos conocemos. Voy a compartir con ustedes, como dije, algunas de las imágenes que veíamos en la radiografía de tórax. Es extremadamente difícil tratar de diferenciar cuando estos pacientes están teniendo algún otro tipo de cambio, bien sea por una sobreinfección bacteriana o por una falla que sea de origen cardíaco y que tengamos una sobrecarga de líquidos. En el CAT scan, en el TAC de tórax, vemos bastantes patrones muy preestablecidos, así que nosotros realmente estamos limitando los escáneres del pecho para solamente cuando nos van a hacer un cambio grande en el manejo. Por ejemplo, en pacientes en quienes estamos sospechando tromboembolismo pulmonar, que en ese momento tengan la disponibilidad de poder ir. Estamos usando el ultrasonido en la cama de bedside muchísimo para tratar de establecer ciertos diagnósticos que de otra forma nos implicarían trasladar al paciente con todo lo que esto significa. Aquí vemos una comparación de un paciente en cuidado intensivo una semana después, antes y después de haber sido intubado, cómo estos pacientes tienden a progresar rápidamente cuando están teniendo la falla respiratoria, pero muy lentamente cuando se van a mejorar. Y los hallazgos en el TAC de estos pacientes son principalmente los hallazgos de vidrio esmerilado, bilaterales, como habíamos comentado, periféricos. Aquí tengo un video de lo que vemos típicamente con estos pacientes que van cuando están empezando su falla respiratoria. Todavía tenemos muchísimas dudas acerca de cuántos de estos pacientes van a progresar a una base inflamatoria más hacia la fibrogénesis, en donde sea irreversible, y esta es una de las cosas que podemos discutir al final en cuanto a pronóstico con estos pacientes que tenemos en el ventilador ya por bastante tiempo. Otras de las cosas que sabemos acerca de la fisiopatología de la hipoxia en COVID-19 es múltiple. Parte de ella es directamente por la pérdida de los neumocitos, parte de ella es por la vasoplegia, parte de ella es por la microtrombosis, por el biotrauma. Una de las cosas que pasa un poco desapercibida últimamente es el trauma que se genera por la injuria del paciente al tener presiones negativas inspiratorias cuando están respirando espontáneamente, que son por encima de la parte fisiológica, y cómo eso también nos puede dar un edema intersticial. Todavía no sabemos cómo poner eso en la ecuación de la sobrevida de los pacientes. Básicamente nos da un desacople de ventilación-perfusión que no estábamos acostumbrados a ver, y por eso es que tenemos esa hipoxemia silenciosa. So, la primera parte es lo que ya sabíamos, y eso es lo que más o menos sabemos de la fisiopatología del virus y cómo se ha presentado acá. La segunda parte es cómo nos estamos protegiendo, y les voy a decir que nos estamos protegiendo como hasta ahora las guías de manejo nos han dicho, pero tenemos muchas incógnitas. La primera es que no creo que haya un rincón del mundo en este momento que no esté preocupado por el COVID. La segunda es que hay serias dudas acerca de la aerotransportación. Entonces, esto ha evolucionado mucho. Nosotros aquí en Estados Unidos al principio se recomendaban los tapabocas, después no se recomendaban. Después dijeron, o lo que hemos dicho últimamente es que usemos las máscaras N95 solamente para pacientes que están con probabilidad de procedimientos de aerosol. Ahora bastantes expertos con algunas pruebas científicas han estado recomendando ser un poco más cautelosos. Es muy difícil saber cuál es la realidad. Sabemos que estos son los procedimientos de alto riesgo y sabemos que pacientes con oxígeno dado por alto flujo de cánula nasal, sobre todo cuando están con altos flujos, tienen más dispersión de aire exhalado. Y también sabemos que los pacientes que están en ventilación no invasiva y en CPAP tienen hasta 3 veces el tipo de dispersión de aire exhalado. Entonces está la
preocupación de que nosotros estemos usando ese tipo de terapias y exponiendo más tanto al personal como a otros pacientes. Esto es algo observacional, pero creo que las imágenes hablan por sí solas y es una de las razones que llevo a recomendar, sin una evidencia muy fuerte, que los pacientes en los que podamos tener una máscara quirúrgica mientras están recibiendo alto flujo de oxígeno, deberíamos hacerlo. Hablemos de protocolos, solamente los voy a mostrar en la pantalla porque, como les digo, tengo prácticamente 10 minutos para seguir hablando, pero estos son los exámenes que están siendo recomendados por la evidencia. Estos son los laboratorios que han sido asociados con severidad. El dímero D es importante porque nos está guiando de llevar a una profilaxis normal, a una profilaxis alta, a una alta sospecha de microtrombosis que requiera anticoagulación profunda. La proteína C reactiva, la LDH, la disfunción miocárdica, y hay algunos otros que nos pueden ayudar con algún tipo de terapias, todas de ellas en este momento todavía experimental, como el tocilizumab, que las haríamos dependiendo los niveles de interleuquina 6. Lo más importante es saber que si nos atenemos a la evidencia que ya tenemos acerca de cómo hacer el mejor cuidado de soporte, estaremos dando el mejor tipo de terapia al paciente. Tal vez este no es el momento de inventar, tal vez este no es el momento de tratar de usar nuestra creatividad, es más el momento de ser cautelosos, de tratar de saber que estamos durante la pandemia, que nuestros recursos son limitados y que vamos a hacer lo mejor posible con las herramientas que tenemos hasta ahora. Entonces, ¿qué sabemos en el soporte ventilatorio? Sabemos que este no es nuestro típico síndrome de dificultad respiratoria agudo, que al principio no nos vamos a guiar solamente por la oxigenación, porque hay pacientes que tienen una oxigenación baja, pero no están teniendo una mayor disfunción respiratoria, nos guiamos más por la clínica. Pero también sabemos que si esperamos mucho va a haber un problema muy grande y se van a dar cuenta que la mayoría de mis diapositivas son de cuándo intubar. Entonces vamos a hablar un poquito de las indicaciones de intubación. Sabemos que necesitamos usar la persona más experta y el mejor equipo para usar para la intubación, no solo para protegernos nosotros, sino para ayudar a nuestros pacientes. En terapia solamente voy a hablar de dos cosas y solo les voy a mencionar porque sé que ustedes ya tuvieron una charla acerca de esto. Lo único que les puedo decir es que para aquí los únicos dos tratamientos en los que estamos usando como guía de manejo por fuera de la parte experimental sin estar envueltos en un estudio es el remdesivir, porque creo que tenemos suficiente evidencia para saber que tenemos los resultados preliminares una línea verde para seguir con él, y nuestra experiencia institucional ha sido buena. Lo hemos usado en todos los pacientes que requieren oxígeno, básicamente. Si el paciente requiere oxígeno sin estar ventilado, lo usamos por 5 días. Y si lo usamos con ventilación mecánica y el paciente está severamente enfermo, entonces lo usamos por 10 días. Y el siguiente es la dexametasona, que como siempre los corticosteroides han sido amigos nuestros cuando estamos en casos desesperados y parece que en este momento tenemos la suficiente evidencia para recomendarlo en todo paciente que tenga oxígeno. En cuanto a anticoagulación, no me voy a extender porque sé que el doctor que va a hacer la charla después de mí se va a hablar principalmente de anticoagulación. Les puedo decir que nos guiamos por el dímero D y 3000 es nuestro punto de partida. Y luego, después de eso, usamos nuestro ultrasonido al pie de la cama y también usamos nuestro criterio clínico acerca de ciertas indicaciones para anticoagulación completa. En cuanto al oxígeno suplementario, estamos siguiendo las guías de manejo. Si es posible, usamos la cánula nasal porque tenemos menos poder de dispersión. Sí estamos usando muchísimo la cánula nasal de alto flujo con la mascarilla quirúrgica. En cuanto al síndrome de dificultad respiratoria aguda, estamos usando los lineamientos básicos que hemos tenido toda la vida, mirando lo que nosotros llamamos la PAFI, es la relación entre la presión de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno que está recibiendo el paciente. Hay algunos scores que nos pueden ayudar un poquito en tratar de mirar cuáles de esos pacientes jóvenes que estamos usando flujo de oxígeno, de alto flujo por cánula nasal, están a riesgo de necesitar una intubación. ¿Cuándo estamos esperando mucho? ¿Cuándo es el mejor momento? Esto es más algo clínico. Lo que más estamos usando es volviendo a lo básico, viendo cuando nuestros pacientes están taquipnéicos, cuando tienen respiración paradójica, cuando se están cansando, cuando están empezando a tener retención de CO2. Y en vez de tratar de ser muy valientes con la ventilación no invasiva, ese es el momento de intubar.
el score ROCKS, y que es muy clínico y es muy fácil de hacer en cualquier momento, es tal vez el más fácil de extrapolar. Y el score NEWS 2 es un poquito más, es más completo, pero es más clínico y tiene que ver un poquito más con si estás hipotenso, si estás en shock, si tienes alteración del estado mental, pero básicamente estamos usando nuestro juicio clínico para saber cuándo intubar. Como regla general, si un paciente está requiriendo una fracción inspirada de oxígeno de más del 60% con un alto flujo y su saturación tiende a estar por debajo de 90 o a requerir algún otro tipo de terapias, en vez de irnos a un BiPAP por más tiempo, preferimos intubar. La ventilación no invasiva la estamos usando sobre todo para el edema pulmonar cardiogénico y para el EPOC o para pacientes que han decidido no intubarse. Cuando la usamos como rescate, no la usamos por más de 1 o 2 horas sin monitorizar al paciente. Estos pacientes que nosotros sabemos que en cualquier momento se pueden descompensar necesitan estar monitorizados, necesitan estar en el ICU, tal vez más que los pacientes que están entubados, porque nos hemos dado cuenta que cuando estos pacientes se descompensan, tenemos cuestión de pocos minutos para poder reaccionar. Algo que yo personalmente no había tenido ninguna experiencia antes de esta pandemia era con la pronación del paciente despierto. Y como lo estamos viendo aquí, lo estamos usando más y más. El mayor beneficio de nuestra pronación es poder mantener un acople entre la ventilación y la perfusión un poco más homogéneo. Y eso nos ha ayudado tanto en el paciente no ventilado como en el paciente ventilado. Yo pienso que este va a ser uno de los grandes puntos de enseñanza que nos va a dejar esta enfermedad en la falla respiratoria. ¿Cuándo intubar? Es nuestro desafío. Tenemos que buscar el mejor momento. De cuándo intubemos puede depender la mortalidad de nuestro paciente. Los pacientes necesitan, como había hablado, un monitoreo muy cercano. Y si no están mejorando, no es bueno comprar más tiempo, no es bueno esperar hasta que los pacientes estén muy críticos, porque el paciente joven tiende a tener una descompensación tan rápida que muchos pacientes tienden a tener paro cardiorrespiratorio cuando la intubación llega a ser complicada, y esto, como ustedes saben, es un procedimiento que uno no puede del todo predecir. Entonces, el mensaje es no demorarnos mucho en la intubación, pero tampoco hacerlo como algo reflejo y como algo proactivo, solamente basado en la oxigenación, porque también nos hemos dado cuenta que tal vez la mortalidad temprana tan grande que hubo en pacientes jóvenes al comienzo es porque estábamos intubando a los pacientes de forma refleja solo porque tenían una oxigenación pobre. Y estos pacientes pues van a estar con todas las complicaciones por la sedación, por la intubación, por el estar en tener problemas respiratorios por el respirador. Entonces tenemos que mantener ese balance. La intubación es crucial en el pronóstico. ¿Cómo vamos a intubar? Sabemos que el videolaringoscopio es la mejor forma, y sabemos que tenemos que buscar el médico con mayor experiencia en intubación que podamos tener durante este procedimiento para limitar atentos múltiples. Tener que múltiples veces intentar intubar al paciente para poder tener una intubación exitosa en el primer intento. Esta cajita, que me imagino que ustedes también la están teniendo allá, y que hay algunos videos en el New England Journal en donde nos pudieron mostrar cómo la dispersión de la aerosolización es menor, la hemos utilizado, y por eso es importante estar preparados. En resumen, tenemos que intubar a tiempo. Podemos considerar la ventilación no invasiva y la cánula nasal de alto flujo siempre y cuando tengamos estos pacientes en un cuarto de presión negativa y nos protejamos nosotros mismos y estemos monitorizándolos muy de cerca. Debemos intubar con la persona que tenga más experiencia y de la forma más segura posible para nosotros mismos y para todos nuestros colegas. Usar la videolaringoscopia y usar algunos scores. Como terapia de rescate después de la ventilación mecánica tenemos el GV ECMO, que si tengo un poquito de minutos podemos hablar al final, pero realmente esto depende de las limitaciones que tengan nuestros recursos, y sé que en nuestros países hispanohablantes vamos a tener muchísimos problemas accediendo al número de las máquinas de ECMO. Aquí nuestra experiencia es que los pacientes requieren por lo menos 3 semanas, entonces es muy limitado lo que nosotros podemos ofrecer en cuanto al número de pacientes, y son más experiencias anecdóticas para pacientes en quienes han estado muy mal y lo hacemos como terapia de rescate.
consideraciones. Entonces hablamos ya del tiempo de intubación, vamos a usar ventilación mecánica con bajos volúmenes, vamos como a empezar con 6 mililitros por kilo, y si los pacientes van a estar peor, podemos bajarlo hasta 4. La estrategia del alto PEEP es la que estamos recomendando, la ventilación prona antes y después de intubar, y ser muy cautelosos con el manejo de los líquidos, tratando de escalar más en los presores que en los líquidos. La última parte de mi conferencia habla de la preparación, cómo estamos haciendo para tratar de balancear la evidencia de lo que podemos saber que sirve con lo que tenemos. Aquí puse una gráfica acerca de una foto que tomamos en la unidad de cuidado intensivo ayer, para que ustedes vean cómo hemos podido tener algunos respuestas ingeniosas para mantener todos los equipos en la parte de afuera del paciente. Así las enfermeras de diálisis o el terapista respiratorio o nosotros mismos podemos manejar las máquinas sin tener que exponernos al paciente. Tenemos la bendición de poder tener estos pacientes en cuarto privado acá. No sé si se puede en todas partes, pero idealmente tener los pacientes en cuarto privado a presión negativa. Y pues estas son unas de las ideas que nosotros hemos tenido. Mundialmente estamos usando la caja para intubar y poder tener los equipos la menor interacción posible con los pacientes para poder protegernos nosotros. En cuanto a las máscaras que vamos a usar y nuestros equipos de protección, pues eso depende de lo que tengamos. Contrario a lo que todo el mundo piensa, en Estados Unidos hemos tenido bastantes diferencias con la protección, por ejemplo, que tenían en China, y aquí podemos ver, creo que es bien clara la diapositiva. Es importante también que tengamos las cosas que son como elementales, un cuidado bien importante como la colocación del equipo de protección personal, o tanto para quitarlo como para ponerlo, tener una enfermera que se encargue simplemente de ver a todos los doctores antes y después de entrar al cuarto, que lo estén haciendo de una buena forma para evitar la contaminación. Hay algunos tipos de reutilización de las máscaras N95, que son un recurso limitado, que han sido promovidas, como la vaporización, la radiación ultravioleta. Aquí les puedo mostrar cómo esto es en Nueva York. Incluso tuvieron que hacer algunos de los equipos de protección con bolsas de basura. Entonces, a veces tenemos que ser creativos, tratemos de usar lo mejor que podamos para tener la evidencia, pero lo importante también es que siempre nos estemos cuidando. En cuanto a la prevención de una catástrofe en nuestros hospitales, para tratar de hacer lo mejor que podamos sin sentirnos que nos estamos ahogando entre tanto paciente, en mi opinión personal, es extremadamente importante que podamos identificar cuáles son los pacientes que están a riesgo de tener una alta mortalidad y discutir con ellos los objetivos de tratamiento tempranamente, porque en algún momento nos podemos inundar. Si vemos que el agua, en este caso que sería el influjo de pacientes, es mayor que lo que podemos tener como salida para estos pacientes, que sería recuperarse o morirse, en algún momento nos podemos ahogar. Y para eso es importante, aquí lo llamamos hospicio y medicina paliativa, pero lo podemos hacer cualquiera de nosotros, que es saber cuáles de esos pacientes que estaban en un ancianato, que están muy malitos, que tienen una historia de una enfermedad que es progresiva o que no hubieran querido estar en ventilación mecánica, los identificamos antes de entrar a la unidad de cuidado intensivo para evitar que esto nos vaya a pasar. Para eso es importante saber que la sobrevida de ventilación mecánica importa muchísimo la edad y nuestras comorbilidades, y que es importante que nosotros ajustemos nuestro tratamiento a los deseos del paciente. No sé, eso depende mucho de la parte cultural, pero yo pienso que una de nuestras responsabilidades también es estar ahí para hacerle saber a la familia lo importante que es tener esta clarificación antes de hacer las cosas. Esto es muy difícil porque no vamos a tener un contacto personal con la familia. Para darles un ejemplo, esto fue una noticia que salió hace un año cuando un doctor trató de tener este tipo de conversaciones por telemedicina y casi lo meten a la cárcel aquí porque dijeron que eso jamás se podría haber hecho, y es ahora lo que estamos haciendo, hablando con familias o por telemedicina o por teléfono, tratando de tomar decisiones importantes. Entonces la medicina está cambiando y hemos tenido que cambiar ante la emergencia, y nosotros creo que podemos seguir atendiendo a los pacientes de la mejor manera, incluso los que se vayan a morir, que sabemos de antemano, siendo compasivos, pero evitando ofrecer terapias que no les van a mejorar al final y que no les hubieran ayudado, mientras estamos ocupando las camas de la unidad de cuidado intensivo, que en este momento son tan preciadas. Para resumir, y al final esta es mi última diapositiva, es importante que nos protejamos, que sigamos los protocolos que ya conocemos, que nos preparemos con lo que podamos tener de la mejor manera, y que prevengamos tener una sobrecarga seleccionando los pacientes de la mejor forma.
No sé si hay alguna discusión que podamos tener. Estoy disponible. Bien, doctora, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas y algunos comentarios. Primero, la dexametasona, la dosis que ustedes utilizan, ¿es estándar para un paciente de 70 kilos o para otro de 150 kilos? ¿La ajustan? ¿Cómo manejan esta dosificación? Por ahora la estamos usando como una dosis estándar, no estamos ajustándola al peso. Ok. Bien. ¿Experiencia con plasma convaleciente, doctora? Lo estamos haciendo como un recurso de estudio. No hay mucha literatura. Lo hacemos básicamente cuando lo tenemos disponible. Los pacientes se les hace un consentimiento informado. Lo dejamos para los pacientes que están críticamente enfermos. Lo hemos hecho en bastantes pacientes. Lo limitamos para pacientes que están críticamente enfermos. No tenemos suficiente literatura para saber si es lo que debemos o no debemos estar haciendo. Sé que faltan muchas estandarizaciones. También sé que no todos los plasmas van a tener el mismo tipo de títulos de anticuerpos. Entonces, pues lo hacemos. Al principio lo hacíamos como un compassionate use y desde que empezamos a tener ya remdesivir y dexametasona, eso es lo que hacemos como tratamiento y estamos usando la dexametasona más como, perdón, estamos usando el plasma más cuando lo tenemos disponible, porque la disponibilidad es mucho más escasa, porque dependemos de los donantes y en pacientes críticamente enfermos. No tenemos todavía datos para saber y va a ser muy pequeño. Sé que hay bastantes estudios que se están haciendo, pero sé que todavía no tenemos ninguna evidencia para soportar su uso de manera sistemática. ¿Ustedes han utilizado tocilizumab? Sí, usamos tocilizumab. ¿A qué dosis y qué régimen lo utilizan? ¿Una sola dosis? ¿Repiten la dosis al segundo día? Usamos una sola dosis. Lo estamos usando guiados por los niveles de interleuquina 6 en pacientes que están teniendo la tormenta citoquínica. También lo estamos usando como parte de estudios. Y lo estamos usando solamente en pacientes que ya han estado en metilación mecánica, tienen un PIC más de 10. Muy bien. Otra pregunta que tenemos aquí. ¿Qué porcentaje de pacientes aproximado van a traqueostomía? Y si tienen un tiempo un poco diferente al usual y establecido. No tengo todavía datos en esto porque los pacientes jóvenes nuestros que no se han mejorado con ventilación mecánica en la primera semana y que tienden a empeorar, los hemos puesto en ECMO de rescate y esos son los de los cuales más hemos hecho traqueostomía. En la mayoría de pacientes en ventilación mecánica con o sin ECMO estamos esperando más de lo habitual, no hacemos traqueostomía temprana. Es un procedimiento que va a aerosolizar mucho, son pacientes que están aquí for the long run. La mayoría de ellos, si son muy jóvenes, podrían ser el paciente de excepción que después de 2 semanas pueda irse a una extubación. Y la mayoría de los pacientes que van a durar con nosotros con ventilación mecánica por más de 2 semanas, terminamos teniendo una negativización de su estado de COVID-19 antes de hacer la traqueostomía. No, lo hemos hecho sobre todo cuando vemos que los pacientes han mejorado. No, tener COVID no es una contraindicación para hacer traqueostomía, pero hemos esperado que los pacientes ya estén más estables y muchas veces en esa espera se nos han ido más de las 2 semanas, entonces tratamos de seguir chequeando cuál es el nivel, el estatus del COVID. Entonces no hacemos traqueostomía temprana, salvo que haya alguna indicación. Tuvimos una paciente que estaba teniendo sangrado nasofaríngeo y teníamos que hacerlo como una segunda parte de indicación por la parte de otorrinolaringología, pero salvo que haya una indicación drástica, tratamos de hacer más una traqueostomía tardía. Muy bien. Otra vez, ¿han tenido experiencia con el uso de inmunoglobulina humana? No. Estamos teniendo, nosotros personalmente aquí en la clínica estamos centralizando los estudios clínicos, a los mismos estudios clínicos que está haciendo Ohio, y la persona que está coordinando los estudios a los que tenemos acceso es la doctora Carla McWilliams. No sé si en alguno de los pacientes anecdóticamente se ha hecho, pero nosotros en la unidad no es parte de las cosas que estamos haciendo rutinariamente. Es parte de... Hay una pregunta general, ya para ir terminando. ¿Cómo explica que este incremento de los casos en esa área de la Florida?
No sé, es la respuesta clara, porque de este virus sabemos muy poco. Yo creo que este incremento se veía venir y simplemente se retardó por 2 meses porque hubo ciertas medidas que se hicieron y que dieron algún tipo de funcionalidad, pero el virus sigue latente. Me da la impresión que una de las cosas que pasan es que los medios ayudan mucho, y no sé qué tan alarmistas estén siendo los medios en Latinoamérica, pero aquí a nosotros nos ha pasado bastante y hay una pelea grande entre nuestra protección y la economía, entonces es como una balanza difícil de tratar de mantener. Lo otro que pasa es que la realidad que nosotros vivimos médicamente es el reflejo de las medidas que tomamos hace 2, 3, 4 semanas. Entonces, cuando nosotros vemos aquí un alza, seguramente esto venía desde ya hacía un tiempo prolongado y creo que fue lo que pasó con Estados Unidos. Cuando nos dimos cuenta que las cosas están aquí, ya llevaban con nosotros por lo menos 3 a 4 semanas. Entonces, casi que nuestra respuesta es tardía. Nosotros estamos aquí viendo las consecuencias de las decisiones que se tomaron hace un tiempo y simplemente hace un mes se levantaron las restricciones que teníamos. Entonces vimos la historia natural. Yo personalmente no creo que estemos viendo un segundo pico. Yo creo que estábamos en un pico, se estabilizó cuando todo el mundo estuvo en cuarentena y ahora la cuarentena se ha perdido y ha seguido subiendo. No sé si en algún momento vaya a bajar y subir nuevamente. Esperamos y confiamos en Dios que vaya a empezar a bajar. Parece en las últimas tendencias que estuvimos hasta 15.000 casos el día en la semana anterior y ahora estamos más o menos en los 10.000, 9.000. Esperamos que esté mejor ahora, pero es muy difícil predecirlo. Y en eso va también un poco de que se ha metido la parte política, entonces muchas personas aquí no creen que las máscaras se deban usar y hay muchas cosas que pueden influenciar lo que está pasando. Sí, sí, hay muchas cosas que podrían tomarnos toda la tarde. Conversando al respecto. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Doctora, queremos agradecer esta estupenda conferencia. Muchísimas gracias por su contribución. Muchas gracias a ustedes por tenernos y me alegra que haya sido útil. Buen día. La próxima conferencia está a cargo del doctor Jerry Cajina. El doctor Cajina es médico graduado del Novi University en Florida, en Davie, Florida. Hizo su residencia en el Mount Sinai Medical Center en Miami Beach, en Florida, y su especialidad en medicina de emergencia. Actualmente trabaja en Cleveland Clinic Weston. El doctor Cajina nos va a presentar el tema del manejo de COVID-19 en la sala de emergencias. Ok, toca el OK en la pantalla. Later. Okay. Hi. El doctor Cajina. ¿Es doctor Cajina there? Hola, sí, estoy aquí. Buenos días. Buenas, ¿qué tal? No. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Because you were calling me, but I'm in the webinar, so I couldn't answer the phone, but I told Richard to call you. Did you talk to him? What did he say? Hola. Said he'll call you back. Alguien está conectado con alguien. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se le escucha perfectamente. Ok, voy a comenzar. Creo que alguien estaba atrás. Buenas tardes a todos en Panamá. Quiero darle las gracias al Hospital Patía por esta oportunidad de dar esta presentación. Yo soy doctor Cajina, yo trabajo en las salas de emergencia de Cleveland Clinic. Para darle un poquito de mí, yo soy nicaragüense. Yo nací en los Estados Unidos, pero mis padres son de Nicaragua. Esta presentación va a ser en español, pero algunas palabras en inglés porque no sé traducirla. Entonces le pido perdón. Pero comencemos aquí. Aquí lo que tengo enseñando es una foto de nuestro hospital. Uno puede ver la sala de emergencia aquí al primer piso. Y lo que quiero enseñar aquí en la mano derecha e izquierda, perdón, es una carpa que nosotros pusimos. Nosotros hicimos esta carpa al comienzo de la pandemia porque queríamos separar a los pacientes que presentaban con COVID. El propósito simplemente era para separar los pacientes con COVID con los pacientes que no tenían COVID. Por ejemplo, los pacientes que presentan con apendicitis o infecciones. Esta imagen es del website de Johns Hopkins.
Esto enseña los casos de COVID en el mundo, específicamente este de los Estados Unidos, y ahí estoy enseñando dónde nosotros estamos, que estamos en el condado de Broward. La mano izquierda no puede ver los casos en los Estados Unidos. Los Ángeles es número uno ahorita con más de 170 mil. Y nosotros estamos aquí casi número 12 en Broward County con más de 41 mil. Esto fue hace dos días. Este gráfico aquí, Dr. Martínez anterior enseñó un poco de esto. También es los pacientes confirmados positivos. En nuestro estado de la Florida, aquí pueden ver que está aumentando los últimos días, y que en el comienzo, en abril, en mayo, estaba casi 2,000 pacientes todos los días, y ahora estamos más de 10,000 la última semana, todos los días ha sido más de 10,000. Este gráfico aquí enseña los pacientes que han fallecido en el estado de nosotros, y pueden ver aquí que al comienzo en marzo comenzó a subir, en abril, en mayo, y ahora está subiendo, y hemos tenido lo más muertes de COVID-19. Esta es nuestra sala de emergencia. Es bastante nueva, es recientemente construida. Cada cuarto es privado y nos ayuda a mantener los pacientes separados, especialmente los pacientes que tienen síntomas de COVID. Todos los doctores y los enfermeros y enfermeras usan máscaras, claro, y los visitantes también usan máscara cuando entran al hospital y cuando entran a la sala de emergencia. A este momento no estamos dejando a los visitantes que entren, a menos que los pacientes necesiten ayuda. Entonces, hablemos un poco de los pacientes que están presentando a la sala de emergencia. ¿Cuáles son los síntomas que los pacientes se quejan de COVID? Nosotros sabemos bastante de esto desde el comienzo. Los síntomas son fiebre, falta de aire, dolor de garganta y una tos seca. Recientemente, unos nuevos síntomas que hemos reconocido son cansancio, pérdida de sentido de oler y de gusto. Cuando los pacientes presentan con síntomas de COVID, nosotros ordenamos algunas pruebas. Las pruebas que hacemos en el hospital son nasal swabs. Y al comienzo esto era un poco difícil, porque los pacientes presentaban con síntomas, le hacíamos el nasal swab, pero teníamos que esperar tres días antes de los resultados. Ahora tenemos los resultados el mismo día, y ahora esta semana comenzamos unas nuevas pruebas que lo da un respiratory panel de todas las infecciones que pueda tener el paciente, que lo va a ayudar bastante. Este es un ejemplo de uno de los pacientes de nosotros, y dependiendo de cómo presenta la paciente, nosotros decidimos si tenemos que ordenar más análisis, por ejemplo, análisis de sangre. Y aquí lo que se puede ver es que este paciente entró a la sala de emergencia sin fiebre, pero tenía taquicardia y su oxigenación, saturación estaba 94, después bajó a 90. Y esto es un ejemplo de los análisis que se ordenó en este paciente específico. Aquí, como Dr. Martínez estaba diciendo, el D-dimer, ferritin, CRP. Y en adición, este es el nuevo que yo estaba hablando, que comenzamos esta semana, que es el respiratory panel, que no solamente lo da el COVID. Usted mira, puede ver aquí que este paciente salió positivo para COVID, pero también lo da más información. Lo da adenovirus, los tipos diferentes de coronavirus, influenza A y influenza B. Esto va a ser bastante importante en el futuro cuando venga influenza, porque los pacientes van a presentar bastante similar como presentan con COVID, y uno no va a saber si es COVID o si es influenza. Este es todos los virus que chequea el respiratory panel. Lo bueno de esto es no solamente podemos chequear los otros virus, pero también lo da el resultado el mismo día. Entonces no hay que esperar tanto tiempo para saber exactamente lo que le está pasando al paciente. Y como le dije, esto es algo nuevo, esto comenzamos esta semana.
y vamos a ver cómo sigue. Las otras diferentes pruebas que se pueden ordenar en la sala de emergencia es una placa del pecho o un CAT scan del pecho, dependiendo de cómo presenta el paciente. También recientemente en la comunidad de emergencia se ha hablado haciendo un bedside echo, porque nosotros sabemos que hasta el momento el COVID no solamente afecta los pulmones, pero afecta a todo el cuerpo, incluyendo el corazón. Entonces eso es algo nuevo que se está estudiando. Esta es una placa de un paciente que salió positivo con COVID y uno puede ver aquí lo infiltrado pulmonar que ha tenido este paciente. Este es una imagen de un CAT scan del pecho de otro diferente paciente, pero también con COVID, que enseña lo infiltrado pulmonar. Uno lo puede ver aquí. Entonces, el tratamiento. ¿Qué hacemos cuando los pacientes vienen aquí y sabemos que tienen COVID? Lo primero que se puede hacer y lo que está disponible bastante fácil en la sala de emergencia es darle oxígeno al paciente. Primero se puede comenzar con oxígeno vía nasal cannula y a ver si eso le ayuda al paciente con su respiración. Si eso no ayuda, también se puede hacer, como estaba hablando Dr. Martínez, el high flow nasal cannula. Y si eso no ayuda, también se puede usar el BiPAP. El problema con el BiPAP y el high flow es que cuando los pacientes se van en eso, necesitamos un cuarto de negative pressure, porque eso puede transmitir el virus a todo el cuarto o cualquiera que entra al cuarto y es un peligro. Entonces, se usa, pero en específicos casos. Tratamientos médicos que se pueden usar, incluyen steroids. Nosotros sabemos que el estudio Recovery de la Universidad de Oxford enseñó que el steroids reducen mortalidad en pacientes que requieren oxígeno. Diferentes tratamientos también se pueden usar, son antibióticos. Bastante veces los pacientes con COVID tienen una segunda infección bacterial, una neumonía, y algunas veces se usa azitromicin o ceftriaxone o rocephin. En el ICU también se puede usar remdesivir, aunque este está bastante limitado. Y al comienzo se usaba hydroxychloroquine, pero ahora ya nosotros pensamos que no es tan efectivo para las infecciones de COVID. Esta es una foto que hemos tomado en la sala de emergencia. Aquí estoy yo con mi máscara de paño y atrás de eso yo tengo un N95. Tengo protección de los ojos y de la cabeza. Esta foto aquí a la mano derecha, esta es la máscara que yo uso cuando tengo que intubar los pacientes. En el hospital de nosotros, el doctor con más experiencia intubando es lo que hace las intubaciones de todos los pacientes, no solamente en la sala de emergencia, pero pacientes en el ICU o en el paciente en el hospital. Y nosotros en la sala de emergencia somos lo que hemos decidido que tienen la más experiencia. Entonces, para protegerme yo lo más que pueda, esta es la máscara que yo uso antes de intubar. La pregunta es, ¿cuándo hay que intubar un paciente de COVID? Al comienzo de la pandemia se pensaba que lo más pronto, lo mejor, que los pacientes iban a ser mejor cuando estaban intubados temprano, pero después lo dimos cuenta que estos pacientes no se podían estar extubados, que se mantenían en el vent por mucho tiempo y que bastante de ellos fallecían. Entonces ahora lo que estamos haciendo es tratando de darle oxígeno suplementario hasta que el paciente responde suficientemente. Típicamente los pacientes responden, pero si no, hay que intubar. Los síntomas, todo depende, son clínicos. Depende de cuánto trabajo de respirar tiene un paciente, si tiene taquipnea, si tiene un estado mental alterado o si enseña en los análisis que está con bastante suficiente hipoxia. Estos son diferentes tratamientos. Esto no se usa en las salas de emergencia, pero hemos hablado en esto en anteriores lectures. El plasma
convaleciente y el ECMO. Yo sé que se han usado los dos en nuestro hospital. No se sabe, todavía está bajo investigación qué buenos son, que si son bastante efectivos y todavía no están estudiando. Estos son uno de los candidatos de vacuna. Estos solo son tres. Hay más de tres, hay más de 10. Estos son los tres que han llegado a phase 3 de clinical trials. El mRNA de Moderna, que entró en julio. Una vacuna de University of Oxford, que va a entrar en agosto. Y esta de Pfizer con BioNTech, que va a entrar en septiembre. Recientemente, aquí en los Estados Unidos, nosotros hemos dado dinero para to Pfizer, creo que fueron 2 billones de dólares para comenzar y tener 100 millones de vacunas para los ciudadanos. Y finalmente quiero hablar de la salud de nosotros, de los trabajadores, de los doctores, las enfermeras, los techs. Es bastante importante de tratar de protegernos nosotros contra COVID, especialmente en la sala de emergencia cuando llegan los pacientes por la primera vez. Nosotros como enseñante usamos bastante máscara, usamos la protección para los ojos y pensamos que hasta el momento hemos estado bien. Al comienzo de la pandemia, nosotros somos un grupo de 9 doctores en la sala de emergencia y 3 de nosotros al comienzo de la pandemia salimos positivo con COVID. Ellos tuvieron que parar de trabajar por 2 semanas hasta que se recuperaron y gracias a Dios los 3 se recuperaron y están trabajando otra vez. No se sabe exactamente de dónde fue la infección, si fue en la comunidad o si fue en el hospital. Eso fue al principio de la pandemia. Pero como le dije, gracias a Dios, los 3 recuperaron bien y ya están trabajando. Es muy importante, sí, de nosotros seguir practicando protección con las máscaras, con los goggles, lavándonos las manos, diciéndoles a los pacientes que siempre tienen que tener máscara. Y tratar de isolate los pacientes con COVID contra los pacientes que no tengan COVID. Y eso es todo, doctor. Si hay alguna pregunta, estoy disponible para hablar sobre eso. Muchas gracias, doctor Cajina, por la conferencia. Hay un par de preguntas. Una de ellas se refiere a los casos que no son graves, pero que llegan al cuarto de urgencias. Ese paciente que llega al cuarto de urgencias con fiebre, con un poco de tos, que se le hace el examen, que el examen sale positivo para COVID, pero está todavía saturando bien, no tiene mayores problemas. Cuando ustedes mandan ese paciente a la casa, ¿ese paciente lleva un protocolo de seguimiento de hacerse dímeros D, de hacerse marcadores inflamatorios, de hacerse una evaluación por el neumólogo, por el intensivista, a seguir o sencillamente lo mandan a la casa y le refieren que si tiene síntomas regrese? ¿Cómo funciona? ¿Tienen algún protocolo? Así como dijo el doctor la segunda vez, lo mandamos a la casa que estén isolated por un tiempo y que si los síntomas se empeoran, tienen que regresar a la sala de emergencia, pero no mandamos análisis routine para hacerle los D-dimers o análisis de sangre. Es simplemente con los síntomas que ellos tienen. La mayoría de los pacientes que vienen con COVID o que se van a la casa con COVID se recuperan en la casa. Ok. A ver, tenemos un par de preguntas más. ¿Cómo manejan, o sea, nos preguntan cómo si hay algún protocolo o alguna forma como están manejando el filtrado de los aerosoles cuando tienen que hacer algún tipo de procedimiento en el cuarto de urgencias? Sí, en la sala de emergencia de nosotros tenemos 2 cuartos que son negative pressure. Entonces, esos cuartos se usan cuando hay que hacer intubación. Afortunadamente, esos cuartos algunas veces ya hay pacientes adentro. Entonces, es un poco difícil
y hay que hacer, si hay que intubar un paciente, entonces lo que hacemos es tratar de tener la mejor protección que tengamos. Yo tengo esa máscara y eso también se usa filtros, especialmente para virus cuando tenemos esos casos, pero más que eso no se puede hacer nada más. Ok, a ver, ¿qué más tenemos? A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Cuál es? Ah, ok, vuelve la pregunta clásica. La hidroxicloroquina. La pregunta, ¿qué datos tiene con respecto a actualización con respecto al tratamiento con hidroxicloroquina? ¿Y por qué hace unas semanas se consideraba que era efectiva y ahora ya consideran que es inefectiva? ¿Cuál es la explicación que han dado? Sí, al comienzo no había mucho estudio sobre cuál medicamento trabajaba y no. Y nosotros vimos que en China los pacientes que estaban tomando hidroxicloroquina no se estaban infectando con COVID. Entonces eso salió como una posibilidad. Pero después aquí en Estados Unidos se hizo el estudio más grande de hidroxicloroquina en uno de los sistemas de los hospitales. Y eso enseñó que en realidad hidroxicloroquina no estaba trabajando con los pacientes de COVID. Entonces, hasta el momento ahora no se usa aquí para tratamiento de COVID. Ok, otra pregunta que tenemos y que es una pregunta importante para el personal. Vimos en las fotografías que ustedes utilizan una máscara de tela, pero debajo utilizan otra máscara. Por lo que nos dijo, están utilizando la N95. Era una N95 la que estaba por debajo. ¿Hay algún lugar donde se está usando la KN95 o si solo están utilizando quirúrgica por debajo de la de tela? ¿Tienen alguna norma específica sobre el uso de pantallas faciales? ¿Están reusando las mascarillas por la escasez? ¿Se están reesterilizando? ¿Cómo están funcionando en ese sentido? Sí, nosotros solo usamos el N95, no tenemos KN95, solo N95. Y esa sí se puede limpiar y lo que el hospital lo limpia, se usa, ellos dicen hasta 5 veces se puede usar, 5 diferentes turnos. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo, después de mi turno, yo se lo doy para que lo limpien y después me lo dan otra vez. También se usa, todos los empleados tienen que tener face covering o eye shield y tenemos unos shields para eso también. Entonces, los dos se usan y los dos se limpian. Ok, perfecto. Otra pregunta aquí es, y esto es un tema más epidemiológico que directamente relacionado con el cuarto de urgencias, aunque no sé si ustedes tengan algo que ver con el reporte. ¿Se está haciendo algo para tener a nivel del estado, se está haciendo algo para, o del condado, para tener un control eficiente de que esos pacientes que ustedes mandan a casa para que estén aislados, efectivamente estén aislados y no anden caminando por ahí regando el virus a todo el que se encuentran en el camino? Sí, bueno. Supuestamente sí, hay esos casos que el Departamento de Health sigue los pacientes que salen positivos y ellos tratan de hacer contact tracing a ver si ellos están saliendo o si están infectando a otro. Pero yo estoy viendo bastante pacientes en las salas de emergencia que aunque salen positivos, regresan y todavía están saliendo y no se están poniendo máscara y ellos me dicen que no hay nadie que lo está parando. Entonces, sí hay un sistema que lo está controlando, pero no está tan efectivo, en mi opinión. Ok, a los pacientes, o sea, al personal del cuarto de emergencias que sale positivo por COVID, antes de reintegrarlo al trabajo, ¿le vuelven a hacer otra prueba de PCR para confirmar que efectivamente está negativo? ¿O sencillamente cuando desaparecen los síntomas y han pasado los 14 días, lo dejan regresar al trabajo? Sí, en el ejemplo de nosotros, por ejemplo, los tres doctores que estaban infectados, ellos tenían que tener 2 exámenes negativos antes de regresar. Y el tiempo, una doctora duró 3 meses. La mayoría de los doctores sí regresaron en 2 semanas. Los síntomas no eran tan graves y tuvieron 2 nasal swabs negativos que eran en 2 diferentes días. Y ellos pudieron regresar. Y
todo el mundo que entra a la sala de emergencia o al hospital, le chequeamos la temperatura enfrente. Entonces, si alguien tiene fiebre, no puede entrar, incluyendo los doctores o la enfermera. Ok. Y la última pregunta que tenemos es, si ustedes están utilizando en el cuarto de urgencias para hacer el triage de los pacientes, solamente el PCR, o sea, la prueba del hisopo con PCR, o si están utilizando también antígenos como una forma rápida de hacer triage. Sí, no, solo estamos usando el PCR, el nasal swab PCR. Lo que enseñé es que ahora el PCR que tenemos es un poco mejor, no, bastante mejor, porque no solamente hace COVID, pero hace el panel respiratorio. Ok. Bueno, pues esas son todas las preguntas, doctor Cajina. Queremos darle las gracias por su participación, por haber tomado parte de su ocupado tiempo de trabajo en el medio de una pandemia para compartir con nosotros sus conocimientos y sus experiencias, y esperamos en el futuro poder tenerlo por Panamá para físicamente para que pueda conocer un poco de nuestro país. Gracias por la presentación. Muchas gracias y cuídense allá en Panamá, porque yo sé que Panamá está bastante fuerte como estamos aquí en la Florida. Sí, muchas gracias. Suerte. Bueno, esta ha sido toda la sesión del día de hoy. Damos por terminada la sesión. Mañana tenemos, es el último día de la jornada, y mañana tendremos una conferencia sobre uso de anticoagulantes, y tendremos una sobre cardiología, sobre el intervencionismo estructural para complementar que el mundo sigue funcionando más allá del COVID. Así que los esperamos mañana a la misma hora, 2:30, por el mismo canal. Hasta mañana.